Primero preguntarle a usted la actualidad de Habermas hoy en día. Sin duda alguna es un filósofo muy importante a finales del siglo XX, pero ¿hasta dónde hoy sigue teniendo importancia la teoría de Habermas? Bueno, yo creo que al margen de la nacionalidad, ¿no? Como es un pensador alemán, todo mundo piensa que es ajeno a las situaciones que vivimos, sobre todo países del tercer mundo, América Latina, México. Y no, yo creo que la propuesta que hace Habermas es abarcadora, o sea, es una reflexión filosófica sobre lo que yo pretendo hacer aquí, en cómo enlazar teoría de la acción comunicativa y ética. Y la teoría de la acción comunicativa tiene un propósito muy concreto, que es abrir espacios de discusión en donde se reconozca el tipo de racionalidad con la que operamos todos los seres humanos. Y me parece que es muy importante porque en el campo de la filosofía y sobre todo del campo de la ética, normalmente nosotros pensamos que operamos con una racionalidad técnica, una racionalidad funcional. Y lo que hace Habermas es proponernos otro tipo de racionalidad, que es una racionalidad a través de la comunicación, a través del encuentro, a través del diálogo, y eso, bueno, nos da posibilidad de entendimiento común. Doctor, una de las cosas que me llamó sobre su perfil, antes de entrar ya propiamente a Habermas, es que usted se forma en Italia, y en Italia predomina un pensamiento analítico, ¿no? Tiene mucha fuerza en Italia. ¿Cómo es que usted da el salto del pensamiento analítico a la cuestión hermenéutica? Sí. Bueno, estudié en Italia una especialidad en la historia de la filosofía moderna, contemporánea, pero hice también una licenciatura en la UNAM, en filosofía, y posteriormente hice maestría y doctorado en la Iberoamericana, aquí en el campus Ciudad de México. Y ahí fue donde específicamente empecé a abordar la temática de la hermenéutica. O sea, ahí trabajamos muy de cerca pensadores como Jürgen Habermas o como Hans-Georg Gadamer o a Paul Ricoeur, por ejemplo, que son pensadores actuales. Bueno, una de las cosas que a mí, en el título no aparece, pero que está a lo largo de toda la obra, es el trabajo de Otto Appel, la ética discursiva. ¿Qué tan importante sigue siendo los debates que hizo Otto Appel durante la época de los 70s y los 80s? Bueno, yo creo que son dos pensadores que se interrelacionan, que están muy cercanos. Yo aquí en realidad establezco las diferencias mínimas. Hace algunos años escribí un texto que se llama Ética del discurso, análisis de la propuesta habermasiana, y ahí retomo específicamente cuál es la diferencia entre Habermas y Appel. A mí me parece que Appel es un pensador más filosófico que Habermas. Habermas es más sociólogo, más politólogo, más preocupado por las cuestiones sociales, políticas. Por suerte que me decía que viene de la Facultad de Derecho, parece que es un pensador muy acorde con las preocupaciones políticas. Por ejemplo, su libro, yo no soy jurista, pero su libro Facticidad y Validez tendría que ser un libro de texto hoy, así para todos los estudiantes de Derecho. Entonces, veo que entre Otto Appel y Habermas hay una cercanía muy grande. Las diferencias, aún pienso que, por ejemplo, Appel ya no habla más de una racionalidad. Él establece que hay una pragmática trascendental. Y creo que al final, por esta vinculación que Habermas y una crítica que Habermas le hace a la metafísica, Appel se distancia un poco de esa postura. Sí. Y es más bien preocupado por cuestiones, le digo, de pragmática universal. Doctor, uno de los presupuestos, y es tal vez el debate que me hubiera gustado leer en el libro, pero que no lo aborda tan de llano, que requiere la teoría de la acción comunicativa e inclusive la misma ética del discurso, es la buena fe de los participantes. Pero hoy, ¿cómo podríamos aplicar esto, por ejemplo, al discurso de las redes sociales, donde realmente no sabemos si están aproximándonos a nosotros de buena fe o no, que de entrada ya dudamos?
¿Qué tan difícil es poder hablar de la ética del discurso hoy? No hay posibilidad para Habermas y para Apple, no hay ninguna posibilidad de ética si no se cumplen con las pretensiones de validez. Y aquí está un punto que toca, que es indispensable. Ellos establecen cuatro pretensiones de validez para entrar en el ámbito de la comunicación, que es inteligibilidad, podernos entender, si no, no tenemos posibilidad. Aún en una diversidad cultural tan enorme que puede haber en el mundo, si no hay posibilidades de entendimiento, de entendernos como seres humanos, pues no hay posibilidad de establecer ningún vínculo, ninguna transformación, que es el propósito de Habermas. Sí. Transformar el orden social, cultural, este orden que él llama injusto, hacia una condición más justa, más humana. Y el otro que señala es la veracidad. Él le llama veracidad. Si no hay esta pretensión de estar en un diálogo abierto realmente para poder expresar lo que pensamos, lo que creemos, lo que sentimos, esta creencia que dice, pues no hay posibilidad de diálogo. Si nos engañamos, él por eso trataría de que el discurso político es un tanto engañoso, porque se está funcionando precisamente, o se está operando bajo un tipo de racionalidad que es la instrumental, o sea, llevarnos a donde ellos quieren. Sí. Y entonces ya no hay veracidad, y la veracidad es una condición indispensable para entrar en discurso abierto. Entonces yo creo que las cuatro pretensiones de validez son absolutamente indispensables, si no, no hay posibilidad ni de comunicación ni de ética. Y son inteligibilidad, veracidad, rectitud normativa y verdad. La última es muy difícil, hay que discernirla, hay que discutirla, pero la primera que usted señala, la veracidad, esta fe que llama para poder establecer un diálogo, como en este momento, si yo estuviera manipulando o distorsionando la comunicación, o creyendo que le voy a decir lo que usted quiere escuchar de mí, entonces no hay posibilidad de diálogo, ahí se rompió toda posibilidad. La veracidad es esta actitud verdaderamente humana de podernos enfrentar con nuestra palabra, aunque nos equivoquemos. Pero esta es mi convicción de que yo voy a compartir con usted lo que pienso, lo que siento, lo que creo, independientemente de que me pueda equivocar. Una de las grandes virtudes de su libro, a lo mejor lo estoy viendo desde que tengo ciertos conocimientos previos, pero creo que no es así, es de que está hecho de una forma muy amable, muy, muy accesible. O sea, no importa que el muchacho o el estudiante o el profesionista tenga conocimientos previos, creo que puede entrarle al libro sin mayor problema. Así es. ¿Sí, verdad? Sí. ¿Qué tan difícil fue hacer eso? Cuando yo empiezo a estudiar a Habermas hace algunos años, sí pensaba que era un autor para un público selecto, muy especializado, no entendía, tenía que volver a los orígenes, dar dos o tres lecturas y volver a repensar. Y entonces eso fue un reto para mí. O sea, decir cómo transmitir el pensamiento de un autor que se me hacía complejo, en ese momento se me hacía complejo, yo creo que no es tanto. Hay que familiarizarnos con el discurso habermasiano. Sí. Pero ahora, yo creo que esto que me dice, gracias, porque ha sido como una especie de halago de la gente, ¿no? Oye, escribes las cosas de manera muy sencilla, se pueden entender lo que dices. Bueno, es el propósito del libro, que la gente tenga posibilidad de leerlo, que tenga la posibilidad de discutirlo. Mire, podemos estar o no estar de acuerdo, habrá gente que critique y diga, no, eso no es Habermas. Hace, en la Feria Internacional de Guadalajara, allá en la FIL Guadalajara, venía un profesor español y me decía, oiga, yo no soy perito de Habermas y sé de algunos españoles que estudian a Habermas muy de cerca. Y yo le decía, podemos o no estar de acuerdo. Pero algo que sí yo estoy totalmente convencido es que esta propuesta es posible aplicarla a nuestra circunstancia, a nuestro mundo. En México. En México o en el país o en la situación, diría, más marginal posible. Todos tenemos que hablar, todos pero tenemos eso tendría que pensar. Que cambiar los medios, ¿no? Porque los medios traen una lógica muy perversa hoy. Claro, claro. Los medios y todas las formas de comunicación. Imagínense la situación política. Yo soy un poco crítico de esta actitud. Los políticos el discurso político me quiere llevar a hacer pensar y hacer creer que lo que me están diciendo es verdad. Y parece que no es cierto. Y lo mismo pasaría con los medios de comunicación, ¿eh? Bueno, todos los días estamos al frente con los medios de comunicación
y tenemos siempre que poner un poco de duda. Actitud crítica, ¿verdad? Sí. De duda. ¿Será cierto eso que me están diciendo? ¿O qué es? ¿O cómo me puedo desenvolver? ¿O cómo puedo confrontar? ¿O cómo puedo hablar? Imagínense, ahorita el tema, por ejemplo, de la educación en México. En México. Para mí es el tema fundamental de una verdadera... Tendría que haber una verdadera reforma educativa en México. Un poco amañada, no lo que vemos, pero... y eso me lo permite. Claro, o sea, con una actitud de ética... me permite plantear ese tipo de interrogaciones. Si no, no sería, no tendría ninguna aplicación para mi situación. Pero ahí no cree usted que requiere mucho que los participantes estén conscientes de su propio problema. Sí, yo siento que en México todavía no tocamos fondo porque no sabemos, no estamos conscientes realmente de nuestro propio problema. Así es. Habermas establece que para que haya un diálogo congruente, un diálogo abierto, un diálogo que cumpla con su tarea, dice él, tenemos que ser sujetos competentes del habla. Y ser sujetos competentes del habla significa no solamente que yo tengo posibilidades de argumentar y usted tiene posibilidad de argumentar y los demás, sino que haya el reconocimiento de la situación que vivimos. Por eso sí es importantísimo conocerla. Si no, no es posible transformar, si es una exigencia. Doctor, hoy usted obviamente está presentando este libro, lo va a presentar hoy en la FIL. ¿Qué es lo que sigue en su trabajo? Bueno, somos un poco obreros de nuestras instituciones. Yo trabajo para la Universidad Autónoma del Estado de México y dependiendo un poco, ahorita estoy trabajando... No estoy trabajando ahorita, específicamente después de este escrito a Habermas. De nuevo, sí pienso seguir recuperando cuestiones de diálogo con él, pero ahorita, por ejemplo, estoy muy metido con el pensamiento de Paul Ricoeur, otro hermeneuta de francés que me abre posibilidades de diálogo con otras condiciones. Y también creo que por ahí iría mi trabajo ahorita, en este momento. Muchas gracias, doctor. El libro se llama Jürgen Habermas, Acción Comunicativa y Ética del Discurso. Hoy tuvimos el privilegio de platicar con el doctor Noé Héctor Esquivel, profesor de la UAM. Muchas gracias, doctor. Agradezco mucho la entrevista y espero que lo puedan leer y puedan criticarlo. Es parte de la teoría crítica propuesta por la misma escuela a la que pertenece Habermas. Perfecto. Gracias. Muchas gracias, doctor. No, al contrario, gracias a usted.